marks. This is for the outcast, so lost control, no one knows. Sing it for the can't go back. Sing it for the broken past. Sing it for the just found out. Life is now upside down. If you're looking for hope tonight, raise your head. Adorado, tu nombre exaltado será, y tu reino.
a ti, Dios bueno y hermoso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy la pastora Damaris Vargas y te saludo muy emocionada en nuestro primer domingo del año 2021, en donde podremos darte un mensaje poderoso que seguramente va a cambiar tu vida y la mía. Quiero también aprovechar para invitarte a que nos sigas a través de nuestras redes sociales, que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que actives la campanita de notificaciones para que puedas recibir todo el contenido que vamos a estar trabajando especialmente para ti. Anhelamos que a través de los mensajes tú seas bendecido, tu familia y toda tu casa. Así que por favor síguenos en nuestras redes sociales y te invito a que escuches el siguiente mensaje que Dios trae para tu vida. Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Hola familia, les saluda el pastor Jorge Vargas y el día de hoy quiero compartirte un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Como tú sabes, y todos los que me conocen, yo siempre inicio mis mensajes haciéndome preguntas y de repente pues voy a la palabra de Dios y encuentro la respuesta, como en esta ocasión he encontrado la respuesta a una pregunta. ¿Qué quiere Dios de nuestra iglesia? ¿Qué tipo de iglesia es la que desea Dios para nosotros? Y mira, para esto quiero empezar en Hechos 13:22, que dice: quitando este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Yo no sé cuántos de ustedes desean que Dios hable así de nosotros. Yo, la verdad, sí deseo que Dios hable así de mí. Que diga: Jorge tiene el corazón como el mío y además va a hacer lo que yo le voy a pedir. Yo no sé cuántos de aquí pueden estar alegres, cuántos se pueden imaginar una palabra así de parte de Dios que te pueda señalar que tú tienes un corazón conforme al de él y que además remate, así lo puse, remate diciendo: quien hará todo lo que yo quiero. ¿Sabes? A veces estamos peleando tú y yo porque no sabemos cómo hacerle para que nosotros podamos hacer su perfecta voluntad. Y andamos peleando en nuestra mente, andamos peleando en nuestro corazón. A veces decimos que no tenemos tiempo, que no tenemos el dinero, que no tenemos los recursos suficientes. Siempre andamos poniendo un pretexto. Pero el día de hoy quiero decirte, tú vas a poder hacer todo lo que Dios te pide siempre y cuando tengas el corazón conforme al de él. Esta es una de las cosas que David procuró, tener el corazón conforme a él. Y entonces nuestro Señor le dice: hallé un varón. ¿Te imaginas que en la iglesia pueda decir nuestro Señor: hallé un varón, hallé una mujer conforme a mi corazón y ellos van a hacer lo que yo les pida? Esto es algo que a mí me entusiasma, esto es algo que yo la verdad sí adopté, dije: no, yo quiero esto para mi vida, yo quiero hacer la voluntad de parte de Dios, pero quiero hacerlo de una manera correcta. Entonces vengo a la palabra de Dios y me encuentro este versículo y yo puedo decir en primer lugar qué era lo que realmente David estaba haciendo que provocó a Dios para que él dijera: él tiene un corazón conforme al mío. Y sabes, algo primordial para David era la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración era algo que él no podía dejar a un lado. Podían hacer tal vez actividades y podemos hacer grupos en casa y podemos hacer grupos de academia y discipulados y muchas otras actividades, talleres de matrimonios. Podemos hacer muchas otras cosas, pero no podemos dejar a un lado la alabanza y la adoración. Y era lo que David siempre procuraba. ¿Sabes por qué? Porque él estaba dispuesto a tener la presencia de Dios muy cerca de él, de su familia y en su casa. Tan es así que cuando David, cuando Dios pone a David en el trono, lo pone como rey, lo primero que hace es recuperar el arca del pacto. Y mira, quiero leerte lo que dice 2 Samuel 6:1. Entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000, y las llevó a Balá de Judá para traer de regreso el arca de Dios que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Una de las primeras cosas que hace David es traer el arca del pacto cerca de él. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Muy simple. David sabía que el arca del pacto representaba la presencia de Dios.
Y lo que David quería es que la presencia de Dios estuviera ahí cerca, que estuviera en el pueblo de Dios. Y es una de las cosas que tú y yo debemos de procurar en la iglesia. Necesitamos procurar que todos los días la presencia de Dios se manifieste en nuestra iglesia, que podamos adorar de tal manera que la presencia de Dios descienda, que podamos alabarlo, que podamos alzar nuestras manos, que podamos hacer cosas tan grandes para Él, que Él se agrade de nuestra adoración y que su presencia descienda a nuestra iglesia. ¿Te puedes imaginar eso? Que todos nos podamos poner de acuerdo para que su presencia pueda descender. Entonces yo quiero decirte, mira, yo me imagino una iglesia adorando, una iglesia alabando. Es más, déjame decirte algo. Pienso como si Dios llegara a su propio hogar. Y hay una frase que me gustó mientras yo estaba preparando este mensaje. Es un hogar donde puede habitar su presencia. El hogar de su presencia. De hecho, me gusta esa frase. El hogar de su presencia. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero te puedes imaginar que Dios diga, voy a ir a mi casa, voy a ir a mi hogar, donde mi presencia se puede manifestar, en donde puede haber milagros, en donde puede haber muchas de las manifestaciones que yo quiero darle a mi pueblo. Mira, déjame leerte también lo que dice Éxodo 33:1. El Señor le dijo a Moisés, aquí el Señor le habla a Moisés, porque vamos a ver otros versículos en donde Moisés le responde. Pero aquí el Señor le dice a Moisés, váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. A ellos les dije, daré esta tierra a sus descendientes. En el versículo 2 dice, enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, los heveos y los jebuseos. En el versículo 3 le vuelve a decir, suban. No quiere decir que Dios va a ir, sino él dice, suban a la tierra donde fluye la leche y la miel. Sin embargo, aquí hay una mala noticia, porque a mí no me gustaría que me diera esta noticia el Señor. ¿Sabes qué? Ve a hacer tal cosa, abre una iglesia, abre un discipulado, pero mira lo que dice este versículo. Sin embargo, yo no los acompañaré, porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. Esto es algo de lo que yo no quisiera escuchar de parte de Dios. Esto es algo de lo que yo evitaría a toda costa, de que no me dijera algo así Dios a mi vida, no sé, a la iglesia. ¿Te imaginas que nosotros estemos haciendo planes y que diga el Señor, yo no voy contigo en esta situación? Yo la verdad preferiría no hacerlo. En el versículo 12 de este mismo capítulo de Éxodo 33, entonces Moisés le responde al Señor y dice, tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Ahora déjame aquí hacer una pausa. Déjame hacer una pausa porque yo lo que veo en los versículos que acabamos de leer en el primer bloque de Éxodo 33:1, más bien en el versículo 2, dice, enviaré un ángel delante de ti. Y acá en el versículo 12, Moisés le dice a Dios, no me has dicho a quién vas a mandar conmigo, cuando el Señor ya le había dicho que iba a mandar un ángel. Pero tal vez Moisés estaba, se estaba imaginando que iba a llevar a personas, ¿no? Que no, que el compadre, que el tío, que los primos, vamos todos juntos y vamos a quitar al pueblo o a sacarlo de ahí, de donde estaba metido el pueblo de Israel. Pero lo que quiero decirte es que Moisés estaba ya preparado como para darle una respuesta a Dios que Dios no estaba esperando de parte de Moisés. Y mira lo que dice aquí. Mas has dicho, yo te conozco por tu propio nombre y te miro con agrado. En el versículo 13 sigue diciendo, si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprender más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Aquí estaba haciendo una especie de oración Moisés y le decía, mira, en primer lugar, tú me estás diciendo que tú me vas a mandar a hacer una tarea, me estás dando una encomienda, pero no me has dicho con quién voy a ir. Cuando Dios ya le había dicho, te voy a mandar un ángel, él te va a quitar a los amorreos, a los jebuseos, a todos estos, ¿no? Entonces, yo lo que quiero comentarte al final de estos dos bloques de versículos es que Moisés en algún momento le estaba
pidiendo como una explicación. Y así no funciona Dios. Así no trabaja Dios. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos obedientes. Lo que Dios quiere es que nosotros hagamos lo que Él nos está pidiendo y que lo adoremos y que lo alabemos y su presencia va a descender. En el versículo 15, Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no me hagas salir, de este lugar. Él mismo está diciendo, ¿para qué me mandas si tú no vas a ir conmigo? Yo no quiero ir a hacer una tarea en donde tú no me vas a acompañar. Yo no quiero ir a una encomienda, aunque tú me mandes, pero me estás diciendo que no vas a ir conmigo. Por eso la iglesia siempre tiene que procurar que su presencia esté en ese lugar, en la iglesia. ¿Por qué? Porque podemos hacer muchas cosas, pero si su presencia no está ahí, entonces las cosas no van a funcionar. Sigue diciendo en el versículo 16, y esto me encanta. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? ¿Cómo vas a ver la gente que tú estás conmigo? ¿Cómo vas a ver la gente que yo soy tu hijo si tú no estás conmigo? Hoy lo que quiero explicarte es que todos los días tenemos que procurar que Dios nos acompañe en todo momento. Dice su palabra que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero también es cierto que de repente nosotros nos apartamos, dejamos de orar, dejamos de congregarnos, dejamos de hacer lo que Él nos ha estado pidiendo. ¿Y cómo se va a dar cuenta la gente de que Él está con nosotros? Aquí Moisés le está diciendo al Señor, ¿cómo sabrá la gente que yo y tu pueblo tiene el beneficio de tener tu presencia? Dice, pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Hay algo que nos identifica, que nos hace diferentes a todos los demás. Y eso que nos hace diferentes es su presencia. Por eso, te vuelvo a repetir, tenemos que procurar que en la iglesia siempre esté su presencia, porque eso es lo que nos hace diferentes. Habrá otros que digan Señor, Señor, y como dice su palabra, no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Pero tú y yo nos tenemos que caracterizar por tener una iglesia en donde su presencia siempre se manifieste. Hoy podemos hacer, vuelvo a lo mismo, podemos hacer muchas actividades, pero si su presencia no está ahí, no sirve de nada. Tú y yo estamos en la iglesia para alabar a Dios, levantamos nuestras manos y le decimos, Señor, aquí estoy, aún a pesar de una semana difícil, aún a pesar de una semana que viene, que creo yo que va a ser muy complicada, pero yo te sigo alabando, te sigo honrando, te sigo bendiciendo, yo exalto tu nombre. Eso es alabarle y eso es lo que le gusta a Dios. Pero ¿para qué hacemos las cosas si Dios no va con nosotros? Lo que dice este versículo es, pues tu presencia con nosotros es la que nos separa, es la que nos hace la diferencia. Tal vez muchos estén haciendo algunas otras cosas, pero si nosotros procuramos tener tu presencia, eso va a ser la diferencia con otros. Entonces, yo quiero tener una iglesia y anhelo tener una iglesia en donde tú y yo podamos alabar a Dios como lo hacía David. Regresando un poco a la historia de David, yo creo que David, una vez que lo ponen como rey, su primer pensamiento fue, a ver, espérame, ¿qué hago? Ya soy el rey, ¿por quién fui puesto en esta situación? Pues él recuerda que su Dios fue quien lo puso. Y lo que hace es ir por el arca y se la trae. Y mira lo que dice aquí, David construyó para sí casas en la ciudad de David. Estoy leyendo Primera de Crónicas 15:1. David construyó para sí casas en la ciudad de David. Dispuso un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda de campaña. Qué importante es que tú y yo encontremos un lugar para alabar a Dios. Así como David sabía cuál era la importancia para Dios que lo alabemos, también es importante que tú y yo encontremos un lugar donde podamos alabarlo. Yo espero que hayas escogido bien, que la iglesia en donde tú te congregas, en esta iglesia, que tú puedas decir, aquí adoramos a Dios, aquí se predica su palabra, aquí puedo levantar mis manos con libertad, aquí puedo servirle al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí lo que estaba haciendo David era dispuso, dice su palabra, dispuso un lugar, no fue en cualquier lugar, sino que dijo, este es el lugar en donde yo le voy a alabar a Dios. Además, dice que levantó una tienda de campaña, ahí estaba el templo.
Y es muy importante que tú tengas un lugar donde levantar tus manos, donde alabarle, donde decirle que lo amas y todo esto, ¿verdad? Si nosotros queremos una iglesia con su presencia, necesitamos un lugar en donde podamos adorar. Y yo quiero decirte, ¿en dónde podemos adorar o cómo podemos adorar? A la hora que está el tiempo de la alabanza. Ahí tú puedes adorar. A la hora de la predicación, en un grupo de amistad, en un grupo de academia, en un grupo de discipulado. Hay muchas formas en las que nosotros podemos adorarle a Dios. Cuando le estás sirviendo, por ejemplo, tú puedes adorarle a Dios. Otro punto en el que quiero comentarte y que lo que Dios ha puesto en mi corazón es que Dios quiere una iglesia en donde la gente se prepare para adorarle. Entonces, si ahorita son 10 para las 10, un domingo que faltan 10 minutos para que inicie la predicación, para que inicie el servicio, tú dices, yo ya estoy preparado, yo ya hice lo que tenía que hacer, 10 minutos antes me preparo, tal vez estás orando, ya estás listo para la alabanza, estás listo para los anuncios que tiene la iglesia, estás listo para la predicación. Dios quiere un pueblo que se prepara. Y déjame decirte algo. También en esta preparación es muy importante que tú declares tu posición en Cristo. ¿Cómo es esto? Que tú declares tu posición en Cristo. Yo soy salvo. Yo soy sano. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy justo porque Cristo Jesús fue a la cruz para justificarme. Si el Padre hoy te ve de una manera diferente, es porque Jesucristo fue a la cruz y murió y al tercer día resucitó. Ese sacrificio te justifica a ti. Mira lo que dice el Salmo 15:1. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Son dos preguntas que aquí David está haciéndole al Señor en este Salmo 15, en el versículo 21 y en el versículo 2 y de ahí en adelante hasta el versículo 5, da la respuesta: solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad. Versículo 3, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino. Versículo 4, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. Versículo 5, que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. Así está buscando Dios una iglesia donde nosotros podamos decir todo esto. Pero, ¿sabes? Aquí puede haber un poquito de confusión, porque no se trata de que seas perfecto. Si esto fuera el perfil para entrar a una iglesia, nadie entraría a la iglesia. Pero te recuerdo que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz para justificarnos. El Padre hoy nos ve justos por el sacrificio de Jesucristo. Entonces hoy tú puedes decir, he dejado la mentira, he dejado la corrupción, he dejado lo que no le agrada a Dios y por eso hoy me atrevo a meterme a una iglesia, a levantar mis manos, a adorarle a Él y a hacer lo que a Él le gusta, que lo adoremos, que lo alabemos. Otro punto importante que está buscando Dios para la iglesia. Y este es el último punto que quiero compartirte. El día de hoy, porque seguramente esto va a seguir, seguramente habrá un segundo capítulo sobre esto, una segunda temporada, como algunas veces lo he dicho, como en Netflix, ¿no? Que ves una serie y ves una temporada y te quedas así medio picado, es que hay una segunda temporada. Y este cuarto punto es que debemos ser una iglesia que perdona, una iglesia que no se queda con ese sentimiento feo de resentimiento, una iglesia que dice, voy a seguir para adelante, no voy a voltear hacia atrás, voy a hacer todo lo que Dios me está pidiendo. Oye, pero es que el hermano que está al lado me ofendió, es que fíjate que tal persona yo sé que está en pecado, fíjate que tal persona yo sé que como que las cosas no están funcionando bien a él. Olvídate de eso, tú tienes que perdonar, porque Dios nos está pidiendo que nosotros seamos una iglesia que perdona. Mira lo que dice Marcos 11:25. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Esto es algo que Dios nos está pidiendo, que nosotros no nos quedemos con ese rencor, que no nos quedemos con esa falta de perdón, que como iglesia podamos decir, mira, efectivamente me lastimaste, pero no hay ningún problema, podemos seguir adelante, podemos seguir avanzando.
Hay muchas cosas de las cuales Dios nos está pidiendo hacer y no me voy a detener porque no he perdonado. Al contrario, voy a seguir avanzando. En Mateo 5:23 dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Dios está esperando que tú y yo formemos una iglesia como esta. Te he leído algunos versículos de lo que yo creo que Dios quiere para su iglesia. Pero, ¿sabes? Ahora te pregunto, ¿quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿Y qué tipo de iglesia, a qué tipo de iglesia te gustaría pertenecer? Yo te recuerdo que la iglesia somos tú y yo. Y si en algún momento hemos dicho, no, es que en esa iglesia hay mucho chisme, quiero recordarte que tú y yo somos parte de esa iglesia. No, es que en esa iglesia no perdonan. Quiero recordarte que parte de esa iglesia somos tú y yo. No, pues es que en esta iglesia no se alaba al Señor. Quiero recordarte que tú y yo somos parte de esta iglesia. Así que nosotros somos los responsables para que ahí se alabe, para que ahí se adore, para que ahí nosotros prediquemos la palabra de Dios, para que podamos restaurar matrimonios, para que podamos restaurar a la juventud, para que podamos trabajar con nuestros hijos, con los pequeñitos. O sea, todo esto es responsabilidad tuya y mía. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo hacemos la iglesia. La iglesia no es el edificio, lo he enseñado ya varias veces, no es el edificio. Entonces, cuando tú y yo queremos una iglesia como la que Dios quiere, necesitamos cambiar tú y yo. Hoy quiero decirte que este mensaje a mí me ha llegado profundamente, porque tal vez estamos buscando la iglesia perfecta. Quiero decirte que no hay iglesia perfecta. Quiero decirte que las iglesias se conforman de personas y las personas somos complicadas. Y como somos complicadas, a veces hay roces, a veces hay chismes, hay murmuración, hay situaciones complicadas entre nosotros mismos, pero nosotros mismos somos la iglesia. Entonces, cuando tú quieres una iglesia en donde se alabe y se adore, tú y yo tenemos que levantar nuestras manos y decirle, Señor, te alabo y te adoro. Porque somos los responsables, pero queremos una iglesia en donde se alabe, pero tú y yo no alabamos. Queremos una iglesia en donde se ore, pero tú y yo no oramos. Queremos una iglesia en donde se trabaje con los matrimonios, pero no hago nada para que mi matrimonio esté bien. Y así puedo decirte muchos ejemplos. Quiero decirte que la iglesia somos tú y yo. Así que si queremos una iglesia bendecida, tú y yo tenemos que estar bendecidos. Déjame orar por ti para que este tiempo tú y yo podamos tener la revelación de parte del Padre y que podamos decir, Señor, yo quiero una iglesia diferente, pero sabes, tengo que cambiar. Con eso me quedo el día de hoy, solamente diciéndote que voy a orar por ti, voy a orar por todos los que nos están viendo y lo único que tengo que decirte es, Padre, te damos muchas gracias en este tiempo por tu amor, tu fidelidad, porque hoy quiero decirte, te honro, Señor. Yo quiero tener y ser parte de una iglesia que te adora, que te alaba, que perdona, Señor. Pero sé que soy parte de esa iglesia, así que el primer cambio que debe de haber tiene que estar en mí. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y yo espero que haya sido de bendición para tu vida.